20 días de trabajo es el tiempo que llevan los jóvenes de la Sub-18 preparándose para la Copa Suroeste, torneo que estará llevándose a cabo en el mes de mayo y por el cual estos chicos se esfuerzan diariamente en los entrenamientos. Aquí estamos llevando un proceso para los zonales de Sub-18, que serán en el próximo mes. Este año estamos trabajando demasiado duro para poder llegar a ganarnos la Sub-18, que el año pasado no pudimos por motivos. En este momento están con la preparación general para tener las mejores condiciones físicas y técnicas para enfrentar el torneo que se aproxima. Y aunque a veces el trabajo y el estudio no les permite dedicar el tiempo que quisieran al fútbol, los apasionados por este deporte se esfuerzan para cumplir con sus días de entrenamiento. Yo llevaba un proceso pues, de la Sub-15, pues yo era de otra ciudad, pues estaba jugando en otra ciudad. Ya me vine para aquí a Urrao para representar pues, a Urrao y no ser campeón bien bueno. No, la intensidad es bastante dura, mucho físico, bastante táctica y ya es lo que falta el juego. Los chicos que ahora hacen parte de esta categoría ya han participado en diferentes certámenes deportivos, como es el proceso de escolares, la Pony Fútbol e intercolegiados, mostrando así su perseverancia y amor por el deporte.